¿Qué es la muerte? En realidad los mexicanos nos reímos de la muerte. Para Octavio Paz, en su Laberinto de la Soledad, nos dice que en realidad los mexicanos tenemos mucho miedo a la muerte y con risas y bromas tratamos de ocultar ese miedo. Cada quien tiene su punto de vista de la muerte. Como sabemos, la religión católica nos ha dicho que hay vida después de la muerte, que cuando un familiar se muere, debemos estar contentos porque se fue a un mejor lugar, que no debemos sentir tristeza. Pues bueno, yo al menos yo lo tomo como, ¿cómo te diré? Algo que todos vamos a pasar. Y ya, ya debe uno prepararse porque, pues ¿cómo se pasa? Bueno, el cuerpo es, dice la palabra de Dios que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir, ¿no? Eso es que todos nos vamos a la tierra. El asunto es nuestra alma, ¿no? Nuestro espíritu. Ajá, ¿eso dónde va? Pues eso, pues tenemos otra oportunidad. Te digo, tenemos otra oportunidad al llegar más allá con el Señor. Pues eso es mi punto de vista. Existen más versiones, más teorías acerca de la muerte. Para comenzar, en la nota de la semana, escuchemos científicamente qué es la muerte. El cuerpo humano, desde el momento que la persona fallece, nosotros por naturaleza estamos creados en base a células. Como dicen por ahí, la unión de células da parte a formar lo que es un tejido. La unión de tejidos da parte a formar lo que son los órganos. Y esto es a su vez todo el organismo, ¿no? El cuerpo completo desde el exterior en el interior del mismo. Entonces, cuando la persona fallece, se van muriendo las células poco a poco. Y de ahí vienen las diferentes etapas del proceso de descomposición. Realmente el cuerpo empieza en descomposición aproximadamente a las 3-4 horas de haber fallecido. Porque van muriendo las células, ¿no? Poco a poco. Los gusanos es una etapa dentro de la putrefacción. Estamos hablando después de un lapso de 24 a 32 horas. Va a depender mucho el ambiente, ¿no? Dónde se encuentra el cadáver realmente depositado. En estos factores, aquí la región es una zona muy calurosa, que es muy propicia para lo que es el rápido proceso de descomposición de un cuerpo humano. Para el responsable de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de esta ciudad, pues su visión es otra. Sobre la muerte, aunque mucho se hace ceremonias de tradiciones, costumbres, etc., la muerte en sí es cuando los valores, en este caso el alma, la conciencia, que es una fracción de alma, abandona el cuerpo físico. Como todos sabemos, el cuerpo físico es llevado a la tumba, es a la sepultura, pero ya cuando el cuerpo está inerte prácticamente, la esencia, repito, abandona el cuerpo. Y esta es la que entra, como se dice, en el más allá. Es decir, en otros planos de tipo superior, conocidos como el astral, para el mundo dentro del terreno esotérico. Hay personas que en su trabajo se encuentran en presencia de la muerte todos los días. Para el socorrista de la Cruz Roja, con 15 años dentro de esta institución, por lo menos 3 veces al mes ve personas de diferentes edades morirse. Nos cuenta qué fue lo que sintió cuando vio por vez primera morir a una persona. Ver morir a alguien, así que exacto. Pues la primera vez, yo me acuerdo muy bien que fue en la ambulancia la primera persona que falleció. Sí, pues sí, se sienten unos nervios muy, muy, muy temibles, ¿no? Y aparte, el estar junto a un cadáver la primera vez, pues, sí, de escalofríos. Pero conforme va pasando el tiempo y en ese trabajo, pues uno se acostumbra y pues ya lo ve como algo normal en la vida cotidiana, ¿no? Y pues uno prácticamente pues, está expuesto a morir en cualquier momento. Su perspectiva acerca de la muerte ha cambiado desde que entró a esta institución. Sí, de hecho, como experiencia propia, yo he visto que entre la vida y la muerte la diferencia es un hilo muy delgado. En cualquier momento se puede romper. Sí, de hecho, fíjate, casos muy curiosos que me han tocado ir por que nos hablan que una persona no despierta y encontramos si está dormido, se fue a dormir y ya no despertó, ya estaba muerta, ¿no? En ocasiones, incluso la persona en vida es la que decide, ¿no? Yo quiero que cuando fallezca, mi cuerpo se creme, mi cuerpo sea inhumado, mi cuerpo sea preparado. ¿Han donado órganos? Actualmente ya en México se está
haciendo poco a poco lo que es la cultura de la donación, ¿no? Va a depender mucho las... ¿Tú estás a favor de la donación? En lo personal, sí. Vivos, nosotros actuamos, pensamos, cometemos errores o hacemos algunas obras buenas o positivas, y esto al final se hace un reclutamiento, diríamos, de esos valores, y quedan archivados en la conciencia de cada quien. El que la persona o las gentes tengan miedo a la muerte es precisamente al desconocimiento o a la ignorancia que existe en todos nosotros, porque dejamos de ver a nuestros seres queridos, pero en realidad solamente es como cambiarse de traje. Si toda la gente empieza a analizar, empieza a comprender, que es lo básico, de que todo lo que nace muere, de que todo lo que principia termina, nosotros hemos empezado, hemos nacido, algún día vamos a terminar, tarde o temprano. Entonces no deberíamos preocuparnos por cuánto tiempo vamos a vivir, más bien deberíamos preocuparnos por la forma de cómo vamos a vivir el instante, el momento, el día. De no hacernos conflicto o meternos en problemas con los amigos, con la familia, con los vecinos. Mucha gente ciertamente dicen que nos reímos de la muerte y que jugamos con la muerte. Eso es mentira. Es mentira. Tan pronto tenemos a la muerte enfrente y todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere enfrentarse. Y cuando deberíamos tenerla como a verdadera amiga, porque es la amiga, la vida y la muerte están así. Van unidas de la mano. La gran mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte. Tal vez por ignorancia y falta de conocimiento sobre lo que nos puede pasar, o tal vez el miedo a la muerte nos llegue por un instinto natural. La naturaleza humana no lo acepta. Lo único que podemos hacer es vivir la vida lo mejor que podamos y esperemos lo inevitable. Que cuando nos llamen a cuentas estemos dispuestos y tranquilos y no angustiados porque no disfrutamos nuestro paso momentáneo por este mundo. Tal vez la muerte no es tan fea como la pintan.